Anastasia, criada de convento, presagió con trabuco y tambor la entrada triunfante de las fuerzas patriotas. De viva la patria, asustó a los godos con su tambor. María Rosario Nava: si mi hijo no puede, lucharé en su lugar. Atravesó los páramos fusil en mano. Le esperó su hijo, curado y dispuesto, y en abrazo de amor le entregó el fuego libertario. Lucharé en lugar de... Simona Corredor puso su casa de abrigo a las tropas combatientes. La hermana del canónigo Euskategui pudo donar un cañón, mientras Isabel Briceño robaba tubos de acero y plomo para engrasarlos con fuego libertario. Mérida recuerda su hidalguía. Les recuerda a ustedes, heroínas admirables.